Buenas tardes. Vamos a continuar con el diálogo que tenemos ahora con diferentes profesoras de la Universidad Pública de Navarra y una profesora invitada de la Universidad del País Vasco. Seguimos con los actos de celebración del 25 aniversario de la Universidad Pública de Navarra. Llevamos desde el miércoles que inauguramos la exposición que hay ahí fuera, un poco con la historia de la biblioteca y los principales números, y un conjunto de actividades que hoy se han vuelto especialmente atractivas para el público porque nos acompaña pues, una invitada un poco especial que tiene mucho tirón mediático y muchos habéis venido a escuchar, ¿no?, y a ver a Amaya. Pero eso no quita que ya que os tenemos aquí, pues vamos a aprovechar para hacer lo que se hace en las universidades, que es transmitir conocimiento. Esta actividad que tenemos ahora prevista es un diálogo, un coloquio. Tenemos cuatro invitadas que van a hablar cada una desde su especialidad, desde su punto de vista, alrededor del tema de la jornada, que es Mujeres en el mundo que viene. Una pincelada de, desde distintas disciplinas, qué nos podemos esperar hacia adelante y, en particular, qué papel esperamos que jueguen las mujeres en ese mundo. Bueno, esta es una de las actividades también bajo la etiqueta FARUS, Conocimiento Compartido, que estamos comenzando a promocionar desde la Universidad Pública de Navarra con esa idea de que la universidad no es una torre de marfil aislada del resto de la sociedad. Y bueno, pues esperamos que resulte de interés. Las invitadas que tenemos para participar en este coloquio, y las presento así al comienzo y así luego vamos todo más directo, pues son Mar Rubio, profesora de Historia Económica, Idoia Lavallen, de Ciencias de la Salud, Lucía Martínez, de Trabajo Social, de Ciencias Humanas y Sociales, y Marta Macho, de Matemática, de la Universidad del País Vasco. Y ya directamente, para ir directamente al turrón y no enrollarnos más, que bastante ha habido ya también de presentaciones de rectores, que no, bueno, están mirando el móvil, no me hace caso, y de consejeros y demás, pues vamos directamente a lo que nos ocupa. Así que, Mar, cuando quieras. No hace falta. No hace falta, tranquila. Yo no pinto nada aquí. Buenas tardes a todos. Abro fuego yo, entre otras cosas, porque soy historiadora y parece que miro para atrás. Pero en realidad me gustaría mirar un poco hacia adelante, hacia los retos que tenemos. Y lo abro yo el fuego en parte porque para hablar del futuro tenemos que entender desde dónde venimos. Y probablemente por eso soy yo la que arranca. Yo creo que igual no somos conscientes, por todo lo que nos rodea, de que vivimos un momento muy privilegiado de la historia. Si miramos a los últimos 200 años o los últimos 100 años, es muy difícil encontrar momentos en la historia en los que hayamos encontrado mayor bienestar social o económico. Podemos mirar a la pobreza extrema, podemos mirar a la democracia, podemos mirar a la educación o a la salud. Da igual a dónde miremos. Ningún momento de la historia ha vivido con tantos bienes y servicios y con tanta comodidad como vivimos hoy. Hay algunas desigualdades y van creciendo entre países. Sí encontramos desigualdades dentro de los países, las desigualdades económicas, sin embargo, y de nuevo, pese a la pinta que tiene de que todo va mal, últimamente cada vez los países van moviéndose más hacia las clases medias. Es verdad que visto desde los países ricos, tenemos la sensación de que nos movemos un poquito para atrás. En las jorobas que tenéis aquí en las gráficas, lo que estáis viendo es la línea que hay, que cae vertical, es la línea de la pobreza. Y si veis en 1800, la inmensa mayoría de la población mundial caía por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, apenas conseguían llegar vivos a final de año. En 1975 habíamos sacado a toda Europa Occidental, hoy prácticamente todo el mundo está salido de ahí. Esto en torno a las desigualdades de riqueza, pero hoy hablamos también de desigualdades entre hombres y mujeres. Y de nuevo, aunque hablemos hoy y tendremos una larga charla seguramente de lo mal que están las cosas, también tenemos que ser conscientes de que vivimos probablemente la sociedad en la que las mujeres tenemos más igualdad con los hombres. Os voy a enseñar algunos datos. Hay un índice de desigualdad, de hecho es un índice de igualdad, de hecho cuanto más sube más iguales, que establece en función de unos cuatro criterios que tienen que ver con el acceso a la educación, el acceso a la salud, los derechos civiles,
la igualdad a las distintas partes del mundo. Y como veis, en los países occidentales, y estos son solo desde los datos desde 1950, cada vez estamos más arriba. No llegamos las mujeres al 100, estamos todavía en los 80 puntos, nos faltan 20, pero la carrera que nos hemos dado es importante. De manera que, de nuevo, tenemos que tener esa perspectiva de largo plazo en la que donde estamos ahora, en realidad, es un momento de la historia bastante único y que en todos los pasados, en realidad, fueran peores. Si me paro con España un momento, y solo por hacer una reflexión sobre la educación, siendo que estamos aquí, es importante recordar que los españoles sin escolarizar en 1830 eran en torno al 90% de las mujeres y el 70% de los hombres. Hace solo 100 años, menos del 40% de los hombres y algo más del 60% de las mujeres nunca pudieron ir al colegio. En realidad, solo son las generaciones nacidas después de 1987, vosotros y vosotras, de las primeras generaciones de españoles que primero van todos al colegio y segundo, no hay distinción entre hombres y mujeres. Como os decía antes, vivimos un momento muy privilegiado de la historia, luego hablarán ellas también de los temas de enfermedad, pero hemos vencido enfermedades que llevaban con nosotros centurias y que ya hemos conseguido vencerlas para siempre. No solo morimos menos por enfermedad, sino que también morimos menos por guerras. Por guerras, diréis. Porque estamos tan rodeados de violencia por todas partes que tenemos la sensación de que vivimos en una sociedad muy violenta. Y sin embargo, no es así. Vivimos en la sociedad menos violenta de la historia. Bien sea medido en número de guerras, bien sea medido en número de soldados muertos en conflictos militares, bien sea en número de conflictos, miréis como lo miréis, con las series largas que hacemos los historiadores, lo que tenemos es que vivimos el momento menos violento de la historia de la humanidad. Pues si no os sentíais suficientemente privilegiados, vivimos además en la parte del mundo donde eso es todavía más notable. La cuestión es, ¿y de aquí para dónde? ¿Para mejor o para peor? Entonces, lo que yo os planteo, o lo que os me gustaría plantearos, son dos escenarios diferentes que tienen que ver con las utopías o las distopías que se plantean desde el escenario económico, de dónde se ve desde la economía lo que podría ser el futuro que tenemos por delante. Parte de la sensación que tenemos de miedo tiene que ver con que el mundo se acelera, que es una barbaridad. El cambio tecnológico, en concreto, se viene acelerando de manera importantísima durante los últimos 150 años y, de hecho, a lo largo de toda la humanidad. Si pensamos en el cambio tecnológico que supuso la invención de la agricultura, por ejemplo, hasta la siguiente gran revolución, que es la revolución industrial, pasan unos miles de años. Desde la revolución industrial, que es la máquina de vapor, hasta la electricidad, sin embargo, solo pasan 150 años. Pero es que desde la electricidad hasta que ponemos un hombre en la luna, son 90 años los que pasan nada más. Y de ahí en adelante se sigue acelerando el cambio tecnológico. Cada vez que doy esta charla, y vaya pues tres veces, y pido disculpas a toda la primera fila, que ya me la he escuchado, tardamos más o menos una hora, pero es que en esa hora la capacidad de cómputo de los ordenadores del mundo va a avanzar tanto como lo avanzó en los primeros 90 años de la computación. Eso significa que lo que podemos prever en el futuro es que cada vez tengamos más capacidad de cómputo y, por tanto, más capacidad de hacer cosas. Eso nos lleva hacia tecnologías potencialmente exponenciales que pueden cambiar el mundo. Exponenciales porque significan gran parte que a partir de ese momento, la tecnología puede cambiar lo que sabemos y lo que conocemos para siempre. Hay un número de tecnologías que tienen que ver con la inteligencia artificial o la biotecnología o todo lo que tiene que ver con materiales o las redes de ordenadores o cualquier cosa que combine esas entre sí, porque no están fuera de nuestro alcance en este momento, que tienen la capacidad potencial de cambiar a la humanidad, a la sociedad y el futuro para siempre. Es lo que llamamos una convergencia tecnológica. Desde esta perspectiva, lo que nos puede pasar finalmente es que el hombre acabe convirtiéndose en una especie de simbionte. Y lo que se propone desde esta perspectiva del avance tecnológico sin final es esa especie de simbionte hombre-máquina en que las máquinas y los hombres acabemos integrados de tal manera que las soluciones económicas sean para siempre, para todos y sin final. Desde las antípodas de esa explicación están todos aquellos que dicen que el crecimiento económico ni de las ideas puede ser infinito ni para siempre y cualquiera que crea que el crecimiento puede ser infinito o para siempre o es un loco o es un economista. Porque básicamente el planeta es finito y como que el planeta es finito existen límites físicos y ecológicos al crecimiento económico. Entonces, en las antípodas del mundo superdesarrollado tecnológicamente, encontramos a todos los que dicen que el planeta finalmente nos va a dar un límite claro a nuestra capacidad de desarrollo.
Una manera de ver este, tal vez, sea este gráfico con los datos de la floración de los cerezos en Kioto, en Japón. Podéis creer o no, más o menos, en el cambio climático, o si los científicos manejamos o no manejamos los datos o los falseamos, pero lo que es difícil es hacer que los cerezos florezcan 2 semanas antes durante los últimos 50 años con respecto a los 800 años anteriores. Entonces, algo está pasando, algo está cambiando en el clima y parece que somos nosotros. No solo con el clima, también con el agua, con los recursos, con otra serie de recursos naturales que tenemos y que probablemente se acaben terminando, y que básicamente determinan la otra visión del mundo que dice que no podemos ir a ese ritmo de crecimiento económico interminable. De hecho, se calcula que a día de hoy ya estamos consumiendo en torno a planeta y medio de recursos. Y como no tenemos planeta y medio, la única solución que cabe por este lado sería consumir menos recursos de crecimiento económico. De una manera ordenada, de una manera organizada, pero en cualquier caso conducirnos hacia un crecimiento que sea más compatible con los límites del planeta. De estas dos visiones que os he planteado, que son tan extremadamente opuestas, ¿con cuál me quedo yo? Una de las ventajas de ser historiadora es que puedo observar que en el pasado también se han hecho predicciones sobre el futuro. Decía el físico Niels Bohr, que fue el premio Nobel de Física, que era muy difícil hacer predicciones, especialmente si son sobre el futuro. Pero también decía Winston Churchill que cuando más miras hacia atrás, con más claridad puedes ver el futuro. Y eso me permite observar que en el pasado hemos hecho un montón de predicciones sobre el futuro, con que no siempre se han cumplido, de alguna manera han acabado dirigiendo hacia dónde íbamos. Os doy algunos ejemplos. A mediados, principios del siglo XIX, cuando empezaban las primeras máquinas de vapor, en Gran Bretaña existieron una serie de grupos que se llamaban los luditas, que lo que iban haciendo básicamente era destrozar las máquinas, a palos, literalmente. Porque el miedo era que las máquinas iban a destrozar el trabajo, y de hecho eliminaban parte de su trabajo, y que no iba a tener futuro. Hemos creado unos miles de millones de trabajos desde entonces, desde el siglo XIX, y las máquinas siguen presentes. Y sin embargo, el miedo a las máquinas, a la robótica, sigue presente con nosotros hoy. Y yo, sin embargo, pienso, como las del siglo XIX, que las máquinas no nos quitarán el trabajo. Y que si nos los quitan, el problema en realidad tampoco sería tan grande, porque tendríamos manera de vivir todos mejor. Otra de las utopías del XIX, que tampoco llegaron a cumplirse, o solo parcialmente, o que entonces parecían completamente imposibles, son las utopías marxistas, que entre otras cosas pedían 8 horas de trabajo. Aquí estamos 150 años después, prácticamente todos trabajamos menos de 8 horas y estamos pensando que igual deberíamos reducir incluso la jornada de trabajo. Pero en el siglo XIX las 8 horas de jornada de trabajo sonaban casi tan utópicas como puede sonar hoy abandonar el diésel o parecido. Los abolicionistas del siglo XIX, que también planteaban la abolición de la esclavitud, se veía como un absoluto imposible. ¿Cómo íbamos a vivir las sociedades sin una institución como la esclavitud que llevaba con nosotros miles de años? ¿Cómo íbamos a conseguir seguir trabajando y hacer las cosas que nadie quería hacer si no conseguíamos esclavizar a otro ser humano? Y la esclavitud desapareció. Era una utopía y se caminó hacia ahí. Y un poco en la misma línea, y tiene que ver con el tema de hoy, también hace justo ahora 100 años, en el año 1919, las mujeres conseguían votar por primera vez. Era una utopía entonces. Hoy votamos en casi todo el mundo, no en todo el mundo. Y, por tanto, nos vuelve a indicar que los sueños, los planteamientos, discusiones como la de hoy sobre qué puede pasar en el futuro, tienen visos de que igual no todo lo que planteamos, ni para bien ni para mal, vaya a ser real, pero puede que parte de eso informe el debate del futuro. Por tanto, yo creo que desde mi perspectiva de historiadora económica y de conocedora de otras utopías y distopías del pasado, las dos que os he contado, que son como muy extremas, están condenadas a entenderse. Opino que probablemente acabaremos con una economía que tenga menos uso de recursos naturales, pero también que sea más tecnológica. Creo que a vosotros, a vosotras, os va a corresponder resolver un montón de problemas desde un montón de campos. Desde los de humanidades, desde la filosofía, donde habrá que discernir finalmente qué distingue una inteligencia humana de una inteligencia artificial, a las ciencias sociales, donde habrá que plantearse un montón de problemas de organización social nuevos planteados por los nuevos retos a la economía. Obviamente, desde todas las ramas de la ciencia y la tecnología, donde seguramente acabemos con descubrimientos que ahora ni siquiera podemos imaginar, es para tratar de explicarle el wifi a alguien del siglo XIX, cuando no existía el teléfono. Y toda esa es la tarea que tenemos por delante, y que seguramente haremos mejor si tenemos más mentes sobre la mesa y, sobre todo, mentes que piensan diferente. Y por eso es muy, muy importante tener más mujeres dentro, pero también grupos sociales que hasta ahora no han estado en ciencia. Y con eso paro mi introducción, simplemente
deseando que no se os olvide que vivimos un momento privilegiado de la historia y que no os dejéis llevar por el pesimismo ese del miedo del cambio rápido. Gracias. Buenas tardes a todos. Arratsaldeon guztioi. En los próximos minutos, cuando pongan la pantalla, comenzaré a hablar de cómo podemos prevenir la aparición, el desarrollo de la obesidad y de la diabetes mediante la modificación de los estilos de vida saludables. Y en particular, hablaré de por qué opinamos muchos que las estrategias de prevención deberían empezar en las etapas más tempranas de la vida. Ayer mismo teníamos noticias acerca de la obesidad por un informe que se publicaba de la OCDE, en el que se decía que la obesidad está causando una reducción del Producto Interior Bruto de los países que la componen de más del 3%. Decía además el informe de la OCDE que en el caso de España, la obesidad está consumiendo el 10% de los recursos sanitarios. Esas cifras no son para nada extrañas si atendemos a las cifras que estoy enseñando en pantalla. En el año 2016, la Organización Mundial de la Salud, son las últimas cifras que publica, estima que el 39% de la población mundial tiene sobrepeso u obesidad. Eso supone que 1,2 billones con B de personas tiene sobrepeso u obesidad. La obesidad disminuye la calidad y la esperanza de vida. Y esta epidemia, además, está conduciendo a que se dispare la incidencia de la diabetes mellitus tipo 2 y que estemos al borde de una segunda epidemia como consecuencia de la diabetes. En 2017, la Federación Internacional de la Diabetes estima que 1 de cada 11 personas en el mundo tiene diabetes mellitus tipo 2. Pero es que, además, si no hacemos nada, si nada cambia, si no se implementan estrategias eficaces y decididas, se estima que aumentará un 48% más para el año 2045 y que más de 600 millones de personas padecerán de diabetes en el mundo. Bueno, si las cifras de diabetes en la edad adulta y de obesidad son preocupantes en el caso de los niños, estamos hablando de una crisis sanitaria. Estamos viendo en pantalla cómo entre los niños entre 5 y 19 años de edad en el mundo tenemos que 340 millones tienen sobrepeso o obesidad. Pero es que además en los últimos años ha aumentado la prevalencia de obesidad en edades en los menores, no solo en los países desarrollados, se ha disparado también en los países en vías de desarrollo. Si acercamos la mirada a Europa, podemos observar que tenemos un claro gradiente hacia el sur y hacia el este. La obesidad está afectando bastante más a los países del área mediterránea, en particular a España y a Italia. En los trabajos en los que hemos participado con adolescentes europeos, hemos observado, por ejemplo, que en el norte de Europa, países como Suecia, como Finlandia o como en Alemania, los niveles de actividad física son más altos que en España o en Italia, a pesar de que tienen bastantes menos horas de luz. Pero es que además, nuestros estudios también encontraron que la adherencia a la dieta mediterránea, nuestra dieta supuestamente mediterránea, se sigue más en los países del norte que en el sur, y que el consumo de fruta y verdura en el norte es superior en los adolescentes del norte que del sur, siendo nosotros los productores de estos alimentos. Si nos acercamos un poquito más y vemos qué ocurre en España, estos son datos que hemos publicado muy recientemente en un trabajo que financiaba la Gasol Foundation, hemos visto que el 34,9% de los niños entre 8 y 16 años en España, y es muestra representativa, tiene sobrepeso u obesidad. Es una barbaridad. Estamos liderando las cifras en todo el mundo. Y nuevamente, son datos preliminares porque acabamos de empezar a trabajar en el estudio, vemos que, por ejemplo, más del 60% de los niños no cumplían las recomendaciones de actividad física en España. Las recomendaciones de actividad física suponen realizar al menos 60 minutos de actividad física moderada vigorosa al día. Pero es que además, el tiempo que dedican a las pantallas supera las recomendaciones, que son no sobrepasar las 2 horas al día del uso de móviles, tablets, televisiones, etcétera. Y vemos que nuevamente más de la mitad incumplen con esta recomendación. Así que estamos hablando de niveles muy bajos de actividad física combinados con sedentarismo. ¿Y qué pasa con los niños más pequeñitos? Bueno, pues estamos viendo que nuevamente aumentan las cifras de sobrepeso u obesidad en los países desarrollados y en vías de desarrollo. Y estamos viendo que estamos hablando de niños entre 0 y 5 años, son realmente chiquititos. En el caso de los países en vías de desarrollo, convive además con la desnutrición.
Esto es especialmente preocupante porque se estima que por cada 2 años que se pasa con obesidad a lo largo de la vida, incrementa en un 7% el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Así que una obesidad que comienza en las etapas más tempranas se complica más, mucho más y más rápidamente que después. Y nos volvemos a acercar a España. Y esto es un trabajo también en el que participamos hace 3 o 4 años y que hemos publicado recientemente. Y volvemos a ver que en los niños en edad infantil, entre 3 y 5 años, los porcentajes de sobrepeso o obesidad están en el 29%. Y estamos hablando, os recuerdo, de niños que acaban casi de empezar a caminar. Pero es que además hemos encontrado que empezamos a tener obesidad mórbida. Esto es lo que nos estaba diferenciando hasta este momento de Estados Unidos, en el que las cifras de obesidad eran muy parecidas a las nuestras, pero se había extremado la obesidad. Pues ya hemos emprendido ese camino también. Hemos visto que el 1,6% de nuestros niños pequeñitos tienen obesidad mórbida. Hasta hace unos años era bastante raro diagnosticar una hipertensión arterial o una diabetes en los niños que tenían sobrepeso en nuestro país. Eso ya ha cambiado. Ya sabemos que a medida que aumenta la acumulación de grasa corporal, aumenta el número de factores de riesgo cardiovascular. Y tenemos niños pequeños con el colesterol elevado, los triglicéridos altos, resistencia a la insulina o hipertensión arterial. En los últimos 10 años, el foco se está centrando en el estudio de lo que llamamos esteatosis hepática no alcohólica. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es la acumulación de grasa excesiva en el hígado. En este momento, esta es la primera causa de trasplante hepático en Estados Unidos. Multiplica por 5 el riesgo de diabetes y se ha convertido en una epidemia silenciosa. Pero es que está afectando a los niños también. En el caso de los niños es bastante difícil de diagnosticar porque los métodos de referencia son una biopsia, que es muy invasiva, o una resonancia magnética, que es muy costosa, con lo cual está pasando desapercibido. Luego me referiré a un trabajo en el que hemos estudiado concretamente el hígado graso. Estimamos que a nivel mundial afecta al 8% de la población pediátrica general, con sobrepeso o sin él. Si nos centráramos en los niños con sobrepeso o obesidad, estaríamos hablando del 35% y el 40%. La OMS estima, además, que si no hacemos nada, para el año 2025, 38 millones de niños tendrán el hígado graso. Y después de todas estas cifras que asustan, porque son abultadas, realmente abultadas, realmente hay que decir que podríamos prevenir el 80% de las tasas de obesidad, de diabetes y de enfermedad cardiovascular solo mediante la adopción de estilos de vida saludables, mediante el seguimiento de hábitos dietéticos saludables, el incremento de los niveles de actividad física, la reducción del sedentarismo, la mejora de la calidad y la duración del sueño o la reducción del estrés. La obesidad y la diabetes se producen por lo que llamamos una interacción entre los genes y los estilos de vida, el entorno. Se estima que la heredabilidad de la obesidad y de la diabetes está alrededor del 70%. Y sin embargo, cuando vemos el efecto que tienen por sí solos los genes, tomados todos ellos, todos aquellos que tienen algo que ver con el incremento de riesgo de obesidad, los 97 conocidos, realmente no explican más del 3% del incremento del índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla. Así que aquí hay algo más, ¿cómo llegamos hasta ese 70%? Pues llegamos por la interacción con los estilos de vida. En pantalla estamos viendo probablemente el hábito dietético que con más evidencia se asocia al incremento del riesgo de obesidad, que es el consumo de bebidas azucaradas. Por eso vemos una figura en la que los cuadraditos se desplazan hacia la derecha, que indica incremento de riesgo de obesidad. Todos los trabajos publican que el consumo de bebidas azucaradas aumenta el riesgo de obesidad. Nuestro grupo también ha mostrado que incrementa mucho la acumulación de grasa en el hígado de los niños. Pues bien, perdón. Además, este tipo de hábitos dietéticos interacciona con los genes, de forma que en este trabajo, por ejemplo, muestran que en una muestra en la que se reclutaba a personas que tenían varias variantes alélicas que incrementaban el riesgo genético de obesidad, si además consumían bebidas azucaradas, se multiplicaba el riesgo genético de padecer obesidad. Es un ejemplo de interacción entre los genes y los estilos de vida. Pero estas interacciones no tienen por qué ser solo en sentido negativo. En un trabajo que hicimos con adolescentes, veíamos que efectivamente el gen FTO, que es el que con mayor fortaleza se asocia con el riesgo de obesidad, efectivamente tener variantes genéticas de ese gen aumentaba la acumulación de grasa en los adolescentes. Pero
si observábamos a los adolescentes por separado, teniendo en un grupo a aquellos que cumplían las recomendaciones de actividad física y en otro grupo a aquellos que eran inactivos y no cumplían las recomendaciones de actividad física, veíamos que realmente el GNFTO solo incrementaba el riesgo y obesidad y la acumulación de grasa corporal en los que no cumplían las recomendaciones, en los adolescentes sedentarios. De forma que el riesgo genético puede ser atenuado mediante la práctica de ejercicio físico. Igualmente, estudiamos exactamente lo mismo en su interacción con la dieta y veíamos que aquellos que consumían una dieta baja en grasas tampoco padecían, desarrollaban ese riesgo genético de obesidad. ¿Cómo se explica la interacción entre los genes y los estilos de vida? ¿Cómo hemos pasado del 3% de incremento de riesgo genético al 70% de heredabilidad? Bueno, pues hoy en día sabemos que el entorno, los estilos de vida, dejan marcas en los genes. Es lo que se conoce como epigenética. De forma que se producen cambios químicos sin cambiar la secuencia de los genes. La información genética es exactamente la misma, pero hay genes que estarán disponibles para expresarse y otros no, en función solo de estas marcas epigenéticas. Estas marcas epigenéticas, además, sabemos hoy en día que son transgeneracionales. ¿Eso qué quiere decir? Que las marcas epigenéticas de los padres pasan a los hijos. Y reduciéndolo mucho y simplificándolo mucho y volviendo a retomar el ejemplo del consumo de bebidas azucaradas, podríamos decir que el padre o la madre consuman bebidas azucaradas incrementaría el riesgo de obesidad y de hígado graso del hijo. Realmente la etiología de la obesidad es muy, muy complicada. Intervienen muchísimos factores en el desarrollo de obesidad. Yo solo me voy a referir ahora a los que están en amarillo, que son aquellos factores perinatales, que es lo que justifica que digamos que las intervenciones de prevención o de tratamiento de la obesidad deberían ser en las primeras etapas de la vida. A lo largo de la vida se va incrementando el riesgo que tenemos de desarrollar una enfermedad crónica, fundamentalmente obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular. Pero también es verdad que este riesgo puede seguir dos trayectorias, una trayectoria de alto riesgo o una trayectoria de bajo riesgo. En el alto riesgo lo tenemos marcado con la línea continua en negra y en el mapa conceptual marcamos como bajo riesgo en la que va en discontinuo. Pues bien, la contribución del riesgo genético es baja. El riesgo genético aporta poco al desarrollo posterior de las enfermedades crónicas. Y desgraciadamente, también sabemos que las intervenciones que se producen en la vida adulta tienen un efecto pequeño en la reducción del riesgo. Sin embargo, si hacemos intervenciones tempranas mediante modificaciones de los estilos de vida en las primeras etapas de la vida, los efectos son muchísimo más grandes. En este mapa conceptual, que parece muy complicado, pero vamos a simplificar enseguida, podemos ver que esas primeras etapas comprenden el binomio madre-hijo durante el embarazo y también las primeras etapas del crecimiento durante la infancia y la adolescencia. Y en verde aparece marcado la palabra plasticidad. Eso es que esas etapas realmente, por ser muy plásticas, luego veremos por qué, son aquellas en las que se tiene más efecto mediante las intervenciones preventivas. Sin embargo, las intervenciones que ocurren en la edad adulta, donde hay muy poquita plasticidad, tienen muy poquito efecto. Algún ejemplo. En este trabajo tomaron a niños que habían nacido prematuros. El hecho de ser prematuro ya incrementa el riesgo de desarrollo de varias enfermedades crónicas y los alimentaron mediante lactancia materna y controlaron posteriormente la alimentación complementaria, siendo una alimentación saludable siguiendo las recomendaciones dietéticas. Observaron que la presión diastólica en los niños ya había disminuido 3 milímetros de mercurio. Esto no parece mucho, pero si yo ahora lo extrapolo a lo que esto implica a nivel poblacional, solo en Estados Unidos vendría a significar que se podría reducir hasta 100.000 accidentes cardiovasculares al año. Otro ejemplo, la lactancia materna reduce alrededor de un 10% el colesterol LDL, pues el colesterol malo que conocemos, solo siguiendo la lactancia materna. Nuevamente lo extrapolamos a nivel poblacional y podríamos ver que eso reduciría la incidencia de enfermedad cardiovascular en un 25% y la mortalidad asociada en un 13-14%. Así que intervenciones tempranas que parecen tener un tamaño de efecto pequeño en la edad infantil, a nivel poblacional tienen un efecto muy importante.
Hoy en día sabemos que esto se produce por mecanismos epigenéticos, pero la verdad es que las primeras pistas provienen del estudio de la hambruna holandesa. La hambruna holandesa se produjo en el invierno entre los años 44 y 45 como consecuencia del sitio al que sometió el ejército alemán a Ámsterdam y en el que no se permitió la entrada de alimentos. Murió muchísima gente, pero es que además hubo muchas personas que sobrevivieron pero que pasaron mucho hambre. El consumo de alimentos bajó mucho y la ingesta calórica se redujo mucho. Hambrunas ha habido muchas a lo largo de la historia y a lo largo y ancho del mundo. Pero esta tiene la particularidad de que se produce en un país desarrollado que tiene la capacidad de registrar los datos y de estudiarlo después. Este proyecto sigue en marcha. Están estudiando ya la tercera generación. Y estos son los primeros investigadores que se dan cuenta de que la nutrición durante el periodo de desarrollo intrauterino tenía efectos posteriores en la salud de la siguiente generación. Veían, para empezar, que los recién nacidos tenían un peso más bajo, 200, 300 gramos menos, pero sobre todo que la siguiente generación, cuando era adulta, tenía una mucha mayor incidencia de diabetes, de enfermedad cardiovascular, de obesidad o de insuficiencia renal. Y curiosamente, y esto es remarcable, también vieron que aquellos que habían sido concebidos durante la hambruna también tenían mucho más riesgo de desarrollo de enfermedad coronaria, dislipemias y, en el caso de las mujeres, de obesidad. Todo esto, a un grupo de personas que nos interesa mucho este campo, llevamos ya años trabajando en ello, nos llevó a preparar una serie de recomendaciones para los primeros años de vida que se centraban en recomendaciones para el peso materno y paterno previo a la gestación, también a recomendaciones acerca de la nutrición y la actividad física durante el embarazo, a cómo prevenir también un peso bajo, una macrosomía, un peso excesivo, porque todos ellos se asocian con incremento del riesgo de obesidad, y hacer recomendaciones específicas acerca de la lactancia o la alimentación complementaria. ¿Y por qué? Bueno, pues porque sabemos que hay periodos en la vida, antes decía que eran plásticos, que les llamamos ventanas de programación. Hablamos de que realmente nosotros no somos lo que comemos, sino lo que comimos en el pasado. En estas etapas de la vida, que comprende el desarrollo intrauterino y la primera infancia y la adolescencia, se está produciendo una gran multiplicación celular. Y es en este momento cuando es mucho más fácil que se produzcan cambios epigenéticos en los genes, que van a pasar a la siguiente generación. Pero es que además en los últimos años también se ha visto que esto incluye también la impronta epigenética en óvulos y espermatozoides, que es lo que justificaría la transgeneracionalidad de la epigenética. Un ejemplo. En este trabajo lo que hicieron fue comparar en los espermatozoides de sujetos con normopeso y sujetos obesos las marcas epigenéticas en los genes que controlaban el apetito. Y observaron que había grandes diferencias. Pero es que también observaron que cuando estas personas que tenían obesidad se sometían a cirugía bariátrica y perdían un montón de peso, esas marcas desaparecían. Así pues, las marcas epigenéticas, la transgeneracionalidad es reprogramable. Con esto quiero decir, que además en el monólogo anterior me ha hecho gracia la chica cuando decía, bueno, cuando mi padre y mi madre son obesos, yo ya me dejo llevar, porque total, esto se hereda, ¿no? Bueno, pues realmente podemos reprogramarlo, y mejor si es en etapas tempranas. Hay muchos más ejemplos. También se han visto improntas epigenéticas en las células del cordón que se corresponden con hábitos de vida de la madre, por ejemplo, durante el embarazo, con la diabetes gestacional, con la obesidad durante el embarazo. Así pues, deberíamos comenzar con nuestras estrategias preventivas y de intervención antes de terminar el desarrollo en esas etapas que llamamos que son más plásticas. En este trabajo que se publica el año pasado en New England Journal of Medicine, probablemente la mejor revista de medicina del mundo, veían que tener obesidad a los 7 años, desde luego que aumentaba el riesgo de diabetes en la edad adulta, pero que esto solo ocurría si la obesidad se prolongaba hasta la pubertad. Es decir, que hasta la pubertad al menos parece que estamos a tiempo de reducir los riesgos. Bueno, ahora van dos.
Voy a terminar con un trabajo nuestro como ejemplo de que realmente se pueden reducir las cosas con diseños que contemplan los cambios en los estilos de vida, que van acompañando a la familia. En este caso, trabajamos con 110 niños y sus padres. Observamos que todos ellos tenían sobrepeso o obesidad y por eso fueron reclutados, pero que ya el 36% tenía el hígado graso y no todos tenían obesidad, algunos solo tenían sobrepeso. Estos niños que tenían ya el hígado graso ya tenían los factores de riesgo cardiovascular bastante aumentados. Participaron con nosotros en un programa de 6 meses de duración de educación familiar en estilos de vida saludables. Participaron también en un programa educativo con psicólogos para ayudar en los cambios de conducta e hicieron ejercicio físico con nosotros. Y lo que vimos es que el porcentaje de reducción de grasa en el hígado fue del 20%, solo en 6 meses. También disminuía naturalmente la grasa corporal, disminuía y mejoraba el perfil lipídico, etc. Así que, como decía, las prevenciones deben, y los tratamientos deben empezar cuanto antes. Eskerrik asko, Zenatien Txagatik, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, seguimos hablando de salud. Yo voy a seguir hablando de salud, ¿y por qué? Pues porque somos una sociedad inteligente que bien sabemos que sin una buena salud vamos a ser incapaces de enfrentar todos aquellos desafíos y todos aquellos retos que tenemos, pero sobre todo los que están por venir. Y os preguntaréis de qué depende tener buena salud, ¿no? Sabemos que hay factores como el sexo, como la edad, como nuestros factores genéticos que nos hacen tener más o menos predisposición a tener enfermedades. Pero también contamos con una fuerte evidencia científica que nos permite ver cómo hay otros factores ambientales que nos sitúan en posiciones más desventajosas a la hora de disfrutar o no de una buena salud. Hablo de los determinantes sociales, de factores como el nivel de renta, la clase social, el nivel de estudios o la ocupación. Entonces, permitidme, si os parece, que hagamos una revisión muy rápida de dos indicadores muy conocidos por todas y por todos nosotros, sobre cómo están afectando estos determinantes sociales en la salud que tenemos los navarros y las navarras. Voy a empezar hablando de la esperanza de vida, ¿vale? Hablar de la esperanza de vida es súper ilusionante, pues porque gracias a nuestro sistema de pensiones, a nuestro sistema público de salud, le hemos ganado años a la vida, ¿no? Y todavía es más ilusionante para nosotras, porque sabemos que vamos a vivir más, o eso nos parece, ¿no? Pero, bueno, también sabemos que hay otros factores que nos sitúan ante distintas posibilidades a la hora de tener o no, no solo salud, sino además, o sea, no solo esperanza de vida larga, sino además una buena calidad de vida, ¿no? Las mujeres y los hombres tenemos aproximadamente una diferencia de salud de 7 años. Pero fijaros, hay un estudio reciente del Secretariado Gitano que nos da un dato que es tremendamente alarmante. La población gitana vive hasta 15 años menos que nosotras, ¿no? Pero además, fijaros, hay un estudio también muy reciente de este mismo año que nos da una comparativa que me parece espectacular para compartir aquí con vosotras, que tiene que ver con las diferencias de esperanza de vida entre el municipio más rico de España y el más pobre, ¿no? El más rico es Pozuelo de Alarcón, de Madrid, y el más pobre es la línea de la Concepción de Cádiz. Las diferencias entre estos dos municipios son de 7 años. También, casualmente, si miramos estos dos municipios por tasa de desempleo, nos damos cuenta que en la línea de la Concepción hay 5 veces más tasa de desempleo que en Pozuelo de Alarcón, ¿no? Pero hay otro estudio que también es muy interesante que nos habla del nivel de estudios, ¿no? Un reciente estudio de la UPV y de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y fijaros lo que nos dice. Nos dice que las mujeres que tenemos niveles educativos altos le hemos ganado a la vida 4,3 años más con respecto a las mujeres que tienen estudios primarios y básicos. En el caso de los hombres le habéis ganado un poquito menos, la mitad. Pero bueno, también es un elemento significativo. Pero os preguntaréis qué es lo que está pasando en Navarra, ¿no? Pues fijaros en estos mapas, yo creo que son muy clarificadores, ¿no? Si miramos la tasa de pobreza en Navarra, vemos cómo las zonas con más pobreza de Navarra es el Eje del Ebro y la Ribera. Si vamos a las siguientes tablas, a los siguientes mapas, nos damos cuenta que son precisamente las zonas de Navarra con una menor esperanza de vida, ¿no?
¿Pero qué está pasando en Pamplona? Pues en Pamplona vemos precisamente lo mismo. Son aquellos barrios de la zona norte con mayores niveles de pobreza los que tienen una esperanza menor. En Navarra las diferencias entre municipios son de hasta 3 años. Es un dato que es como para que nos lo pensemos bien. Y por otro lado, fijaros en Pamplona. En Pablona hay otros barrios como Ermitagaña, Los Ensanches, Iturrama o San Juan que tienen mayores niveles de renta y también viven más tiempo. Y os preguntaréis también por qué las mujeres vivimos más, ¿no? Bueno, pues yo también me lo pregunto. Y si nos fijamos en Navarra, los estilos de vida, bueno, pues nos dicen que las mujeres estamos menos expuestas al consumo de alcohol, en términos generales, al consumo de tabaco, pero también nos dice que comemos más verduras, más pescado, más fruta. Pero hay en un momento, en un grupo de edad, en un grupo de mujeres, donde la tendencia de los buenos hábitos de las mujeres cambia completamente. Y es en las mujeres de estudios primarios. Es el único grupo. Yo creo que esto también es muy interesante porque lo que nos pone sobre la mesa es que la educación a las mujeres nos ha dado vida, ¿no? Literalmente. Vamos a seguir con el segundo indicador, ¿vale? Y tiene que ver con la salud mental. La salud mental también, bueno, pues es interesante que la veamos con estas miradas, ¿no? Fijaros, la salud mental se multiplica por 3 en el caso de los hombres de rentas bajas y por 4 en el caso de las mujeres. Si lo cruzamos por desempleo y por sexo, nos damos cuenta que es 6 veces más en el caso de las mujeres y los hombres que están en desempleo con aquellas que están trabajando. Y en el caso de las mujeres que se dedican a las tareas de su hogar, al trabajo de su casa, de cuidados, de limpieza, esto es por 4, se multiplica por 4. Fijaros, pero hay en un momento en el cual estas miradas por sexo, por edad, por renta, nos traen un dato distinto, ¿no? Y cuando vemos realmente las diferencias entre la salud mental de los hombres y las mujeres con estudios primarios o con estudios superiores, nos damos cuenta que la diferencia es del doble en los estudios superiores. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues porque la renta no nos da esa respuesta ni nos da el desempleo, ¿no? Pero nos lo da otra perspectiva, que es la perspectiva de género, que pone sobre la mesa que son el techo de cristal, la desigualdad, la falta de corresponsabilidad, lo que nos lleva a que en esos años las mujeres que teníamos expectativas de carreras profesionales en igualdad de condiciones que nuestros compañeros, pues nos enfrentemos a más episodios de estrés, de depresión, ¿no? de nervios. Y esto mismo ocurre si nos fijamos en el consumo de ansiolíticos y de antidepresivos. Es precisamente mayor en el caso de las mujeres de rentas altas que en el caso de las mujeres de rentas bajas. Y lo mismo ocurre también si nos fijamos en el consumo de ansiolíticos y de antidepresivos por zonas de Pamplona y de Navarra. Son las zonas con rentas más bajas los que más consumen este tipo de medicamentos. Pero fijaros, en Pamplona hay una cosa muy significativa y es que, si bien es cierto que se consume más este tipo de medicamentos en los barrios de renta baja, si nos ponemos a ver en concreto la diferencia de consumo entre hombres y mujeres, nos damos cuenta que realmente la diferencia es mayor, las mujeres, la diferencia es de casi 1,5 más, ¿no? Multiplicamos nosotras casi por 1,5 nuestro consumo, ¿no? Casi lo duplicamos, pero si ponemos la lupa en la diferencia entre barrios de renta alta y de renta baja, nos damos cuenta que no hay ninguna diferencia. Incluso en Sarriguren la diferencia es menor que en Iturrama o San Juan. Por tanto, de nuevo aquí vemos que no nos está dando la pista la renta, nos la está dando el género, ¿no? Y voy a acabar con otra idea más, ¿no? Porque para tener buena salud necesitamos que nos cuiden, ¿no? A mí me gusta que me cuiden y me gusta cuidarme. Y fijaros, si miramos otro indicador muy claro de desigualdad en las mujeres es el empleo parcial. Tenemos niveles de empleo parcial, bueno, con unas diferencias de en algunos años hasta 15 veces más, ¿eh? Pero fijaros, ¿por qué las mujeres, qué relación, os preguntaréis, tiene el empleo parcial con la pobreza, con la salud? Bueno, pues hemos visto antes y sabemos que nuestro sistema de protección social, cómo nos vamos a proteger en presente y a futuro con nuestras pensiones va a depender de lo que coticemos. Por tanto, sabemos que el empleo parcial tiene penalizaciones muy fuertes para la autonomía de las mujeres. Pero es que además también sabemos que la salud
empeora, ¿no?, en aquellas mujeres que solo se dedican a las tareas de cuidado, como hemos visto en anteriores diapositivas. Pero hay otra idea que para mí es muy interesante en esta diapositiva y tiene que ver con lo que os marco en rojo. Fijaros, en la crisis, empieza la crisis y baja la presencia de mujeres en el empleo parcial. Y os preguntaréis por qué, ¿no? Yo también me lo he preguntado y tengo dos posibles respuestas. La primera es que la crisis, el primer impacto de la crisis, destruye mucho empleo parcial. Eso hizo que muchas mujeres se fueran al desempleo. Y la segunda cosa es que las carreras de las mujeres, las profesionales de las mujeres, muchas veces dependen más de la coyuntura de las familias que de nuestras propias decisiones personales. Por tanto, en momentos en que la familia necesitaba más, más dinero, ¿no?, más economía, más capacidad adquisitiva, las mujeres salen a trabajar en empleos no parciales, ¿no? Por todo ello, dejarme que acabe ya, yo creo que todos estos datos nos dan elementos interesantes, sobre todo para las políticas públicas, ¿no? Hemos visto que las inseguridades vitales, la desigualdad, la discriminación, nos pone en riesgo de la salud a toda la población, fundamentalmente a la población más desfavorecida y también a las mujeres. Por tanto, para tener una sociedad saludable, una sociedad fuerte con buena salud, implica que hagamos, que tengamos una acción transversal. Sin duda es indispensable invertir en tecnología, en buenos tratamientos de la salud, pero no podemos olvidar que para tener una sociedad fuerte y saludable necesitamos que haya un sistema educativo que no excluya a las, que sea inclusivo con los sectores más desfavorecidos, que no promueva abandonos prematuros del sistema educativo, que haya garantía de rentas en las familias que se enfrentan a fuertes inseguridades vitales, que haya igualdad de género en el empleo, que haya igualdad de género en la corresponsabilidad de los cuidados y que haya protección laboral también a los trabajadores más pobres, ¿no? Entonces, hemos dado pasos importantes porque realmente tanto Navarra como la Universidad Pública pues somos pioneros, ¿no?, en la universidad saludable y en el mundo saludable. Pero nos quedan cosas por hacer, ¿verdad? Así que bueno, espero que podamos seguir comentándolo en el debate. Gracias. Bueno, muy bien, buenas tardes. Esperamos un poquito que se ponga la transparencia. Y os voy a proponer, para empezar un poco, que ya estáis un poco cansados y cansadas, sobre todo algunas de esa primera parte de la fila, pero un juego. Cuando se juega, pues uno le sube un poco la... Así, bueno. Es un juego de adivinanzas. Y quiero hacer un juego de estereotipos. Y os voy a proponer este juego de adivinar a qué se dedican las 6 personas que aparecen allí. Hay 6 profesiones y... Ah, no veíais, perdón. Bueno, no os habéis perdido nada. Hay 6 profesiones... Ah, pero vale, vosotros sí veis, ¿no? Porque podéis participar también. 6 profesiones, actor o actriz, cantante, físico o física, inventor o inventora, matemático o matemática y modelo o modelo. Y los he enumerado por si alguien, no os voy a dejar mucho tiempo, tampoco os hagáis ilusiones, alguien se atreve a levantar la mano y decir, solo hay una persona de cada profesión, ¿eh? Si alguien se atreve a decir, la número 4 sé que es tal. Quiero un poco, mientras os dejo medio segundo para pensar, llamaros la atención sobre algo que creo que es obvio. Oye, perdonad, que sin hablar, que yo soy profe. Pensar, pero no hace falta que habléis, porque si no, no se me oye a mí. Bueno, quiero decir, no, una cosa que quería decir para que os fijéis todos, son 6 personas súper atractivas. Igual a todo el mundo no se lo parece, pero creo que son personas atractivas. A mí me gustan todos y todas, me parecen guapísimos y guapísimas. ¿Alguien se atreve a decir a alguien quién es? Porque si no voy pasando, ¿eh? Sois muy tímidos y muy tímidas. ¿Nadie conoce a nadie? ¿Sí? Alain Delon, el 5, dicen, es un actor. Para la gente joven que no sabéis quién es. La gente menos... Bueno, la gente más joven. ¿Eh? La 2 es Hedy Lamarr, acaba de entregar un premio. En fin. Vale. Ella viene como inventora. Viene como inventora, no viene como actriz, aunque es una actriz, pero viene como inventora, no. Con lo cual, ya nos hemos quitado en medio a la inventora y al actor. Bueno. ¿Alguien más rápidamente? No. Pues entonces voy a pasar rápidamente. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí? ¿La?
El uno no es cantante. Bueno, ya está, se acabó el tiempo. Es que el uno es muy guapo, ¿verdad? Pues bueno, el uno es matemático. Se llama Eduard Frenkel y es matemático y además no lo he traído, lo conozco personalmente, es guapísimo y además es muy majo. Pero no solo eso, sino que este señor que he traído, he buscado una foto especial de él, pero tiene muchas fotos así. Este matemático es un matemático muy bueno. No he buscado uno que pasara por allí, el más guapo del universo, sino que este matemático es un matemático muy relevante que trabaja en matemáticas muy sofisticadas, una cosa que se llama el programa Langlands. Paso, Hedy Lamarr, ya lo habéis dicho, ella viene como inventora, aunque fue actriz, fue la primera mujer para los más jóvenes que, por si no lo sabéis, ella es austriaca y filmó la primera escena, ahora se me ha olvidado decirlo, el primer, bueno, es lo mismo, una escena de amor así muy tórrida y bueno, pues ya está. Pero esta mujer la traigo porque ella es inventora y de hecho inventó una versión temprana del salto de frecuencia, que es un sistema para evitar que los enemigos en época de guerra capten los mensajes, pero en vez de ser con codificaciones, como solían hacer los criptógrafos, es a través de cambios de frecuencia. Y esto, para todos los que estéis con el móvil en la mano, pues fue el precursor del wifi del que disfrutamos hoy en día. El tercero es un modelo, Francisco Cipriano, y este modelo lo he buscado a propósito con canas porque casi todo el mundo dice que es el matemático, pero no, este es un modelo y es un modelo bien atractivo, es una persona que no tiene 20 años, pero también hay modelos que no tienen 20 años, así que, por ejemplo, él, es muy atractivo. Ella, la cuarta, es Lisa Randall, es una física teórica y, bueno, es una mujer muy atractiva y fijaros qué tópico, mujer y rubia parece que implica, yo que soy matemática y hago estas cosas lógicas, pues que es tonta, ¿no? Lo siento por las rubias, pero no. Pues resulta que esta mujer, pues eso es un estereotipo, por supuesto, pues no, es una mujer, es una física teórica muy buena, de hecho es especialista en teoría de cuerdas y cosmología y por si fuera poco, es divulgadora científica y ha escrito el libreto de una ópera con música de Héctor Parra, un compositor catalán. Bueno, es muy buena y muy guapa. El quinto efectivamente es Alain Delon, un actor muy atractivo y aquí le veis en una película, El gato pardo, con Claudia Cardinale, para quien sepáis quién es Claudia Cardinale. Y la última es la cantante, es Bárbara Hendrick, es una soprano, es una mujer que no solo canta ópera, sino que canta jazz y soul, es absolutamente extraordinaria y casualmente, con estas casualidades de la vida, pues las cosas son transversales y eso es lo que hace que la vida sea especialmente agradable. Ella estudió matemáticas y de hecho dice, en esta frase que no voy a leer, pero dice que las matemáticas le ayudan a pensar y articular todo su pensamiento de una manera diferente. ¿Por qué he querido traer esto? Porque me voy a fijar con las tres personas que se dedican a la ciencia, el matemático, la inventora y la física, y hombre, esto bueno, lo he hecho a propósito para que reflexionéis sobre los estereotipos, porque si alguien piensa en quién es un matemático, un inventor o un físico, seguramente piense en personas como estas, que también son guapos algunos, que son, bueno, pues por ejemplo, David Hilbert, quizá la gente que no se dedica a las matemáticas no le conoce, pero es uno de los matemáticos más relevantes, un inventor es Edison y bueno, el físico siempre es Einstein. Estos son estereotipos que os voy a enseñar otra cosita justo enseguida. Todo el mundo piensa en la calle, seguramente, que ser científico implica ser un hombre de, bueno, mayor, con canas, despistado seguramente, y eso hace que muchas mujeres, que es de lo que yo quiero hablaros, de mujeres y ciencia, pues a lo mejor piensen que si la ciencia, pues todo el mundo es un hombre blanco y canoso, pues a lo mejor la ciencia no es una cosa que afecte a las mujeres, ¿verdad? Y os voy a traer otro chiste, y luego ya no va a haber más chistes, o sí, pero de los Simpson, unos dibujos animados de estos que no son ni mucho menos para niños y niñas, son dibujos animados para adultos, donde se dicen grandes verdades. En este episodio de Los Simpson, el abuelo pues está en casa de Los Simpson y parece, pues por el motivo que sea, y va pasando de habitación en habitación porque parece que es un poco pesado. Y esa noche le toca dormir en la habitación de Lisa, que es la científica de la familia. En la transparencia, no sé si veis, al fondo Lisa tiene una urna con unos escorpiones y está intentando, pues los escorpiones son muy agresivos,
encontrar la manera de que los escorpiones no se peleen entre sí. Y el abuelo empieza fuerte y le dice a su nieta, que está allí haciendo un experimento científico, aquí hay un experimento para ti, le dice él a su nieta, busca un hombre que quiera casarse con una supuesta chica nerd. Bueno, Lisa sigue su experimento mirándole al abuelo con esa cara de desesperación y entra el padre para rematar la faena. Lisa consigue encontrar, como ella dice, una esencia de flor silvestre que hace que los escorpiones pues, sean menos agresivos y el padre entra en escena, ella le dice contenta que ha encontrado esa esencia, le acaricia el pelo, como hacen los padres, y le dice, excelente hija, si fueras niño serías científico. Esto, que a mucha gente puede pensar, ¿y esto a qué viene? Viene a que esto es la vida real. Hoy en día, aunque no lo creáis, mucha gente recomienda todavía a sus hijas que no haga ciertas carreras porque son muy duras. Mejor si haces otra cosa que sea más sencilla. Algo de chicas. Bien. Este titular que os pongo aquí es de un artículo que se publicó en la revista Science en el año 2017, que decía, ya lo habéis citado en el discurso, que de antes cuando habéis entregado los premios, que las niñas desde los 6 años se creen menos brillantes que sus compañeros varones. Y podéis pensar, bueno, ¿y qué? Pues bueno, esto es muy grave, sobre todo para las niñas. Esto fue un estudio que realizaron proponiéndoles unos juegos y antes de que los niños y las niñas, no les hacen una encuesta, evidentemente, empezaran a jugar, les decían, esos juegos de allí son para gente muy inteligente y estos juegos de aquí son para gente que es muy trabajadora. A las niñas de todas las edades, incluso de la mía, hoy en día todavía, me dicen muy a menudo, y a todas las niñas desde pequeñas, con palmadita, suele ir acompañado de una palmadita, ¡jo, qué trabajadora eres! Eres muy trabajadora, y sí, yo soy muy trabajadora, y muchas mujeres somos muy trabajadoras, pero tenemos otras virtudes también. Y bueno, pues las chicas, como desde pequeñas nos dicen que somos muy trabajadoras, iban todas para los juegos de currelas, y los chicos iban corriendo hacia los juegos para personas inteligentes, porque a los chicos se les incentiva de otra manera, a los chicos se les incentiva desde bien pequeños, atrévete, que tú puedes, hombre, no vas a poder, y bueno, cuando tú te crees que puedes, puedes intentar cualquier cosa. Y la actitud es muy importante. Si tú te crees que no vas a poder hacer algo, es muy difícil que lo hagas. Si crees que puedes, igual no te sale. Pero bueno, te lo has pasado bien un rato y a lo mejor lo vuelves a intentar de otra manera. Es necesario romper estereotipos. Este estereotipo que dice que la ciencia es masculina y que ha apartado a tantas mujeres de la ciencia. Y como pongo en esa transparencia, con esa niña tan estupenda y su padre o su hermano mayor, lo que sea, le pregunta, ¿a qué juegas? Y ella le dice, a romper estereotipos, con todos esos juguetes que normalmente se regalan a los niños, casi nunca a las niñas, con una capa de superheroína, un telescopio para, bueno, desde su actitud proactiva, hacer lo que le dé la gana, por ejemplo, ciencia. Lo tienen crudo, ¿eh? Porque, por ejemplo, en esta época navideña o no navideña, cuando hay que regalar cosas, el rosa abunda en los regalos para niños, niñas y el azul en el de niños. Y yo la parte rosa, la verdad, es que no me quedo con nada, me parece como un poco asquerosa. Pero en la parte azul, pues hay cosas divertidas. Jolinas, el niño es un héroe, ella es una princesa, que es un concepto como un poco más así. Y si veis en la foto de debajo, esa niña y ese niño jugando, luego dicen que las mujeres no tenemos visión espacial, pues hombre, ¿cómo la vas a tener si te dedicas tu vida a ponerle el vestido a la Barbie? Pero él ya está entrenando su visión espacial porque está jugando con un juego de construcción. Si no te entrenan es imposible que sepas hacer algo. Y luego, bueno, lo de esta tienda es maravilloso. No es una tienda española, pero es una tienda real en el que es una tienda que empieza por C, una marca. Él tiene la C de constructor y ella la C de coqueta. Esto supongo que lo denunciarían y lo retirarían inmediatamente porque es bastante penoso. ¿Qué es lo que recibimos? La sociedad en general, no solo los niños y las niñas, sino todos y todas, que no estamos, a todo el mundo nos llegan los estereotipos. Pues bueno, esta imagen me gusta mucho ponerla y la pongo, y lo siento, pero voy a pasarme un momento con ella, aunque sean 2 minutos. Sé que estamos en el año 2019, pero es que ha empeorado en el 2019, entonces voy a poner una situación y luego, como soy profe, corregido en rojo. Estos son los premios Nobel que se entregaron en el 2018. Y en esos 117 años, entregas desde el año 1901, menos el de economía, y lo voy a decir, lo siento, al que le aburra un poco, aguantarme un momento, que soy mayor, así que aguantarme un poco, se han entregado 856 veces a hombres,
con 853 hombres premiados, porque hay tres hombres que han recibido dos premios Nobel, dos de física, etc. 52 veces a mujeres, con 51 premiadas. ¿Quién fue la mujer que ha recibido dos premios Nobel? Marie Curie, en física y en química, la única persona que tiene dos premios Nobel en dos disciplinas científicas distintas, Marie Curie, y 27 veces a organizaciones, con 24 organizaciones premiadas. El año pasado fue maravilloso porque en el 2017 hubo cero mujeres en ninguna disciplina y en el 2016 también. Pero en el 2018 pues tocó un premio extraordinario y resulta que hubo una mujer que ganó el premio Nobel de Química y otra mujer que ganó el premio Nobel de Física. Y en este maravilloso cómputo de mujeres ganadoras de premios Nobel, pues voy a destacar dos, me voy a quedar con el de Química porque luego lo destaco de otra manera. En esos 117 años, 5 mujeres han recibido el premio Nobel de Química entre 181 personas premiadas y, ojo, el dato maravilloso de en 117 años, solo tres mujeres han recibido el premio Nobel de Química. Y el año de Física, 2018 fue maravilloso porque subió de 2 a 1. 2 más 1 son 3, ¿vale? Pues de 210 premiados. Y podéis pensar, ¿ya qué viene esto? Luego os lo digo. Ahora voy a hacer la corrección. 2019, falta que se entregue el premio Nobel de Economía. Se concede o se dice cuál es el día 14, el lunes que viene. Bueno, pues ha ido a peor. En los premios solo he puesto la foto de los que son de ciencia, no he puesto el de la paz ni el de literatura. El de literatura han dado un hombre y una mujer, pero el de la mujer no era el de este año, era el del año pasado, porque recordáis que hubo un problema de acoso, una denuncia y no se dio el año pasado. El del 2018 lo ha ganado una mujer. Pero bueno, las cifras han empeorado porque en 118 años han subido el número de hombres en todas las disciplinas, el de economía no sé, y el número de las mujeres se ha mantenido completamente invariable. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque lo que recibe el público en general de noticias científicas es bastante poco, pero esto sale en los periódicos. Y cuando alguien lee en los periódicos quién ha recibido un premio y que lo han recibido estos tres señores, nadie pone en duda que son absolutamente maravillosos los estudios que han hecho, pero hay que saber cómo se entregan, cómo se conceden los premios y la percepción que luego recibe la gente de esto. Para que te den un premio te tienen que nominar. Y en el proceso de nominación a un premio quedan muchísimas mujeres fuera. ¿Por qué? En parte, porque los responsables de los equipos son hombres. Entonces, si una mujer no es responsable, es difícil que la nominen. Pero también hay sexismo por medio. Una vez que está hecha la nominación, es decir, donde está el conjunto de personas que pueden optar ese premio, tienen que pasar por diversas fases de referees, de revisores, y luego la última fase de las personas que deciden quién gana ese premio. Hasta hace poco había muy pocas mujeres en esos jurados, y hay que pasar esa segunda fase. Es difícil que una mujer pase esas dos fases, muy difícil, porque hay estudios publicados en revistas científicas que dicen que hombres y mujeres juzgamos a las mujeres con mucha más severidad, sin ningún motivo, que a los hombres. Y perdonad, no acabo de decirlo, esto es muy contraproducente para la percepción que tiene la gente de que la ciencia es masculina, porque si tú lees en los periódicos que los premios los tienen los hombres, mucha gente percibe, si los premios los reciben los hombres, es porque ellos hacen las cosas importantes y ellas no. Y esto es terrible. Esta diapositiva, que es la que aparecía en tenue en la primera diapositiva que tenía, es una iniciativa. La primera mujer que veis no es un premio Nobel, es una artista que ha hecho esta actividad, si queréis, que se llama Beyond Curie, más allá de Curie, en la que 118 años de premios Nobel, en esta diapositiva están todas las mujeres premiadas en las tres disciplinas científicas que existen, en 118 años, y esto es terrible. Hay gente que dice, dame un nombre de una mujer que merecería el nombre. Yo digo, pues si tú no conoces al que le han dado el premio Nobel de Física, ¿para qué me dices que te diga una mujer? Nadie dice que los premios en física no se lo merezcan. La pregunta es, ¿no había ninguna mujer que se lo mereciera? Había mujeres nominadas, pero no han ganado el premio. Bueno, ahí queda. ¿Cómo puedes querer ser científica o cualquier otra cosa si no tienes ningún referente de mujer que se dedica a esa profesión? ¿Cómo puedes querer serlo?
¿Y por qué es importante que haya mujeres en ciencia? Ahora nos lo dicen mucho. ¿Qué obsesionadas estáis? Dejarles que hagan lo que les dé la gana, perdón. Nadie elige con libertad. Por ejemplo, está el estereotipo por medio. Todos los estereotipos, todos los sesgos que tenemos todos y todas hacen que nunca elijamos con libertad, más la vida que cuarta mucho, lo que te toca vivir te cuarta mucho. ¿Por qué es importante? Pues de algunas de las cosas ya se ha hablado aquí. Bueno, primero porque sí. Esto es el tema fundamental, porque sí. Perdón, iba a justificarlo, pero porque sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque las mujeres somos el 51% de la población y, por lo tanto, entiendo yo, soy matemática, creo que todas las profesiones deberían estar equidistribuidas, todas. La enfermería, el magisterio, debería haber más chicos, pero en las ciencias duras debería haber más mujeres. Lo tengo clarísimo. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, pues es una cuestión de estadística elemental. Pero es que si a las mujeres se les impide entrar, se les impide, yo lo digo, se les impide. Hay gente que dice que exagero, me da lo mismo. Se les impide con estereotipos, de manera sutil, me da exactamente lo mismo. Cuando un padre o una madre le dice a su hija no hagas matemáticas, mejor haz magisterio, que es más fácil, le está impidiendo a lo mejor que se dedique a lo que le gusta. Les están impidiendo a las mujeres a que realicen actividades que son muy satisfactorias, porque la ciencia es una actividad muy satisfactoria. Haces cosas que realmente te llenan, porque ayudan a mejorar la vida de otras personas o te ayudan a ti porque realmente son actividades satisfactorias. Es decir, el primer motivo, porque sí. Con la campaña de Macunde, que no me gusta mucho esta campaña, esa de seré lo que decidan, no. Seré lo que yo decida, pero para poder decidir con libertad necesito al menos que los estereotipos desaparezcan. Y luego, pues por un motivo, por ejemplo, de salud para las mujeres y para los hombres, ojo. También lo habéis comentado en algún momento, no sé quién lo ha comentado, que el primer motivo de muertes en todo el mundo para hombres y para mujeres, hoy en día, son las enfermedades cardiovasculares. Mucha gente piensa que las mujeres no morimos por enfermedades cardiovasculares porque no fumábamos, o no fumábamos tanto, no consumíamos tanto alcohol, etcétera. Los que se mueren de infarto son los hombres que están muy estresados. Pues no, no es cierto. ¿Pero por qué eso no es cierto? Porque aunque nosotras tengamos, digamos, el consumo de alimentos y tal, estemos más sanas en general, los síntomas de los hombres y las mujeres, en caso de infarto y otras muchas enfermedades, no son iguales. El hombre de 80 kilos es el prototipo de lo que es un sujeto al que hay que curar. Y yo no soy un hombre y no peso 80 kilos. Soy una de las que me ha sentado cuando habéis dicho sentaros los que pesáis menos de 50. Pues bueno, pues peso menos de 50. Entonces a mí me pueden pasar muchas cosas. Muchas mujeres que van con un infarto de miocardio al hospital, les detectan, las mujeres no tienen pues esto, el dolor, la presión y tal, sino que a veces tienen una especie de angustia, es más estomacal. Les dan un calmante, vete a casa y deja de dar la lata, y se van a casa y para cuando vuelven es muy tarde. Eso es lo que pasa realmente. Y también es cierto que muchas mujeres, antes de ir al hospital, hacen el bocadillo de la merienda para el nieto y preparan todo en casa para no vaya a ser que se queden sin la cena mientras yo me voy al hospital, ¿no? Por ejemplo, esto. Pero es fundamentalmente de que el hombre no es el prototipo de ser humano. El hombre es el prototipo de hombre. Punto. Ya está. Hasta hace bien poco, es verdad. Hasta hace bien poco, y esto es ingeniería ya, si queréis, había algo que era muy llamativo, le llamaba mucho la atención a la gente, que es que en los accidentes de tráfico con mujeres embarazadas, sin que a las mujeres les pasara una cosa muy grave, perdían mucho a las criaturas. ¿Por qué? Porque a nadie se le había ocurrido. ¿Por qué? Porque el prototipo de conductor de un coche es un hombre de 80 kilos. Hombre, vaya, en fin, como todo el mundo sabe, ¿no? Pues entonces, esos cinturones para hombres de 80 kilos no están adaptados ni para mujeres de menos de 50, y por supuesto para mujeres embarazadas que tienen pues una barriguita pues que hay que proteger. Pues hasta que alguien nos ha dado cuenta, perspectiva de género, chicas y chicos, pero perspectiva de género al que se da cuenta una mujer de que esto sucede, pues esto no ha funcionado bien. El tema de la drogadicción, solo preocupa la drogadicción de la heroína.
el consumo de drogas que consumen los hombres, que por cierto, en su mayoría, que provocan, claro, graves problemas sociales, porque hay delincuencia vinculada a la heroína. Las mujeres, también lo ha comentado alguien por aquí, consumimos drogas legales y por lo tanto a nadie le importa lo drogadictas que seamos las mujeres. No le importa a nadie, porque de hecho te las receta seguramente un médico, ¿no? Y quiero destacar algo que es muy llamativo, pero ese anuncio de Valium que se empezó a lanzar en Estados Unidos se llamaba la pequeña ayuda de las amas de casa. A las amas de casa se les ha drogado sistemáticamente para que no molesten. Estaban frustradas, están en casa, atada en casa, cuidando de todo el mundo que le tocaba cuidar, pues frustra mucho, evidentemente, y sobre todo cuando no valoran tu trabajo, y lo mejor es que estés un poco drogada, si no molestas. Y el alcoholismo en amas de casa, sobre todo de cierta edad, es muy alto, pero eso no le importa a nadie, porque pasa en casa, y total, pues ya está. Como no nadie lo ve, pues mejor es pensar que no existe. Y voy un poquito más rápido, pero ojo, la perspectiva de género también ayuda a que los hombres mejoren su salud, porque aunque no lo creáis, también hay hombres que tienen osteoporosis. Si una de cada tres mujeres tiene osteoporosis, uno de cada cinco hombres lo tiene. Y está bien que también les mires a los hombres si tienen osteoporosis, ¿no? Y los hombres, aunque no lo creáis, también tienen cáncer de mama. La perspectiva de género puede mejorar la salud de los hombres, pero sobre todo estoy segura que puede mejorar las de las mujeres. ¿Y cuál es el futuro de las STEM? Ya acabo rápidamente. Este año se ha presentado en marzo, el informe se llama Igualdad en Cifras, sobre lo que las chicas, en qué se matriculan chicos y chicas en todas las etapas de la enseñanza, desde FPs de grados medio y superior hasta universidad. Y un dato del que aquí también se ha hablado, y a mí me preocupa sobre todo mucho la tecnología, fijaros en la transparencia, es el descenso terrible que ha habido en el grado de informática, y va bajando. Antes, la carrera de informática tenía, el nivel de chicos y chicas era bastante similar, ahora está bajando y cada vez más, ahora se llama ingeniería informática, igual tiene algo que ver o no, pero hay muy pocas mujeres que cursen este tipo de grados. Sin embargo, en este estudio se dice que las chicas en todas las asignaturas, en todos los niveles, FP, universidad, máster, son las que obtienen mejores notas y son el mayor porcentaje de egresadas. Hay más mujeres con formación superior en España en este momento que hombres, es decir, en abstracto, aunque os moleste a los chicos a lo mejor, las mujeres en este momento en el Estado español tenemos mejor formación que los hombres, pero esto se invierte cuando nos vamos al mercado laboral. Y ya acabo con esto, solo me falta una transparencia. ¿Por qué es importante que las mujeres estudien tecnología? ¿Por qué es importante? Porque la tecnología, decíamos hace poco, es el futuro. No, es el presente ya. La tecnología es el presente y el futuro. Se dice que el 70% de los empleos del futuro todavía no existen. Es decir, ni siquiera sabemos qué tipo de empleo puede haber en el futuro. Pero todos están relacionados con la tecnología, ese mixto que tú has enseñado hace un momento. ¿Y qué pasa si las mujeres no hacen carreras tecnológicas, que la tecnología la van a dominar los hombres? Y a mí, perdonad, pero me da mucho miedito que los hombres dominen la tecnología, porque de momento llevan mucho tiempo dominándolo todo y tampoco no nos va tan bien. Yo prefiero que haya un 50% al menos de mujeres, o que se aproxime a la media, que estén allí, pero ojo, no picando código, no, mujeres que decidan en qué tipo de tecnología queremos. Eso es muy importante. Y no solo eso, sino que también van a ser los trabajos y las carreras que van a dar mayor poder adquisitivo. Si las mujeres no estudian carreras tecnológicas, va a haber una brecha salarial brutal y una brecha digital brutal. Así que muchísimas gracias y nada. Bueno. Muchísimas gracias a las cuatro. Me parece que ha sido espectacular poder contar con estas presentaciones y aunque parece que no tuvieran nada que ver al principio, yo creo que el mensaje es el mismo desde diversos puntos de vista y muy interesante. No sé si... Bueno, sí sé que tenemos que empezar a hablar nosotros porque hay demasiada gente como para circular un micrófono y preguntar por aquí. Entonces, no sé si tenéis directamente algunas preguntas entre vosotras o algo que se os haya quedado con, ¿no? Os hayáis quedado con ganas de comentar después de oír a las compañeras. Bueno, hola. Hola. Yo la verdad es que he cogido el móvil por también varias veces porque me ha preguntado algunas preguntas.
Pero... Yo cuando digo lo del móvil, todo el mundo de repente hace así. Sí, pero... ya, yo es que he hecho joder. Pero... Claro, pero yo soy de libreta, entonces nunca pienso claro. que la gente tiene el móvil para hacer algo serio. Claro, claro. Y entonces, bueno, lo primero que me gustaría preguntaros es ¿cómo os afecta a vosotras personalmente el hecho de ser mujer en vuestra profesión? O sea, para que contéis un poco vuestra experiencia, si queréis, me interesa, la verdad. Pues mira, yo como soy la más vieja del, creo, del lugar, pues claro, yo tengo un momento pues más dulce, ¿no? Porque la edad te da, bueno, y además lo que pasaba hace años, que a lo mejor tienes miedos de hacer muchas cosas en el ámbito laboral, me refiero. Pues ahora ya me resbala casi todo, pero casi todo, porque la vida tiene cosas más importantes que aguantar tonterías, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que soy matemática, para mí el peor momento de mi carrera fue el momento de hacer la tesis doctoral. Porque estoy en un mundo muy masculinizado, yo estoy en un área que es la geometría y topología, hice la tesis en Francia con una competitividad brutal. La ciencia es muy competitiva, eso es algo que a la gente que no se dedica al ámbito científico le sorprende mucho, porque a lo mejor el mundo tuyo también es muy competitivo, ¿no? Pero este mundo también es muy competitivo y fue muy duro porque me pasaba a veces estar en grupos solo con hombres, ir a un congreso solo con hombres y tú tienes 24 años, tienes que exponer en público y te tratan con paternalismo y eso es lo peor que te puede pasar, porque puedes... Si te tratan mal, casi es peor que si te tratan con paternalismo, porque significa que la persona que te está tratando así parece que piensa que tú no eres capaz de llegar al nivel de un compañero, ¿no? Entonces, esa época fue muy dura, pero bueno, con el tiempo, como te digo, o te adaptas o te mueres, ¿no? Yeah. Pero quizá por eso a mí me ha salido esta vena reivindicativa, porque me gustaría que las chicas que vienen por detrás, sobre todo las que están en mundos muy masculinizados, en los mundos feminizados son mucho más cómodos. Yo trabajo mucho con hombres, pero trabajo deliciosamente con mujeres. ¿Por qué? Porque allí el codazo no existe. A mí no me ha pasado nunca el codazo con mujeres. Cuando trabajo con mujeres estoy tranquila. Entonces, esa manera que tenemos de trabajar para mí es buena y cuando reivindico nuestro lugar, yo no quiero ni por el forro que las mujeres lleguemos arriba para comportarnos como pequeños hombrecitos. Yo quiero llegar arriba para cambiar el mundo, porque creo que el mundo se puede cambiar. Así que por eso tiene que haber muchas mujeres mandando, pero mandando de verdad. Así que, bueno, ya está. En mi caso, yo también tengo ya algunos añitos. Yo soy profesora de Ciencias de la Salud y eso hace que haya muchas mujeres. En Ciencias de la Salud hay muchas profesoras, pero hay muy pocas que coordinen o que dirijan los grupos de investigación. Seguimos siendo muy poquitas y la verdad que no se nos espera y cuesta que te respeten como director de grupo. El paternalismo es habitual, el encontrarte sola en una mesa, en una red de investigación, suelo ser la única mujer. Cuando nos reunimos en comisiones me toca a menudo ser la única y es verdad que es a la última a la que se le da la palabra normalmente. Es más fácil que te interrumpan a ti a que se le interrumpa a un hombre con barba, que decíamos antes, ¿no? Sí que todavía sí, sigue siendo así. Sí, es cierto, son pequeñas cosas que van un poco... Entonces, sí que hay muchas mujeres, pero no se ha dado el paso todavía, incluso en salud, en el que somos mayoritarias, de dirigir grupos, de dirigir trabajos o de ser las investigadoras principales de los proyectos. Ahí cuesta todavía un poquito, ¿no? Yo vengo de un grupo también, como los economistas, ya habéis visto, tenemos un solo premio Nobel, yo espero que el lunes se lo den a Claudia Goldin, esperemos. Pero si no acierto con Claudia Goldin, se lo dan el año que viene, o sea, se lo tienen que dar ya. La experiencia esta de ser la única mujer desde la tesis doctoral y en adelante y llegar incluso a que te digan si sirves el café, porque eres la única chica en la mesa, eso también me pasa. Sí. Yo soy más joven que vosotras y a mí yo creo que no ha salido el tema maternidad, pero a efectos de carrera profesional tienes niños a los que tienes que dejar detrás cuando tienes que marchar y tienes que marcharte a hacer conferencias como tus compañeros y tienes que dar las mismas horas de clase y tienes que tener la misma productividad de trabajos a lo largo de la carrera. Sí es verdad que es algo más flexible que el mundo privado. Yo que veo de cerca a la gente en empresa, yo creo que todavía tiene más exigencia que la mujer científica, pero ese parón que supone, yo lo veo con las chicas que están detrás de mí, que acaban de terminar la tesis, y creo que acaban de terminar la tesis, primer contrato, pero también embarazo. El ayudante doctor
se va un poco más lejos. Eso está ahí, está presente, pero también es verdad que cada vez tenemos menos hijos y cada vez tenemos más ayuda de nuestros compañeros. Y eso nos sirve. Yo no sería lo que soy si no fuera porque tengo el marido que tengo, que también es académico, que también entiende cómo es esta vida y que le digo, toma, niños, me voy. Y me voy. Pero pasa. Y esto creo que todavía seguirá pasando a las que estáis ahí abajo. Pues yo creo que soy la más joven de la mesa y lo que voy a contar no quiero que nos desanime, ¿vale? Yo quiero que tomemos conciencia porque a pesar de los años que nos separan, yo creo que lo que has comentado me he sentido totalmente identificada. Las mujeres nos hemos socializado en la inseguridad, en las emociones y el mundo académico es un mundo y no nos hemos socializado en la competencia, ¿vale? Y el mundo académico es un mundo competitivo, muy racional, de sumas y restas y poco emocional. Entonces, las mujeres nos enfrentamos muchas veces a fuertes tensiones, porque tenemos formas de entender la ciencia, de leer los datos, de hacer investigación, de llevar equipos totalmente distinta a planteamientos organizativos muy burocráticos, muy marcados, muy jerárquicos, ¿no? Y luego encima en la universidad pues hay una sensación de horizontalidad, ¿no?, en muchos grupos, pero luego en el fondo las propias dinámicas universitarias son muy jerárquicas. Entonces eso todavía nos hace sentirnos más vulnerables porque a veces no entendemos por qué nos sentimos mal, ¿no? O sea, pensamos que estamos en igualdad de condiciones pero en el fondo no nos estamos sintiendo bien. Y yo creo que estamos dando pasos importantes, ¿no? Pero todavía tenemos mucho por hacer. Y yo soy joven y no soy madre y siento la tensión de la maternidad. Porque yo voy a dar charlas con muchos compañeros que no tienen esas tensiones, pero yo soy consciente que quiero ser madre, pero estoy en un momento de pleno despertar, de pleno apogeo, recogiendo todos los frutos que he ido todos estos años sembrando, ¿no? Y entonces eso te genera también muchas tensiones, ¿no? Así que la ecuación y las sumas y las restas son complicadas para las mujeres, pero yo creo que estamos dando pasos porque, bueno, pues cada vez se nos ve más, cada vez, bueno, yo creo que nos hemos hecho valientes, ¿no? Y eso es importante porque así animamos también a que el resto dé un paso adelante, ¿no? Sí, a mí me gustaría también decir que, bueno, yo la verdad es que no me he preparado ningún discurso ni absolutamente nada, pero bueno, me gustaría contar también un poco mi experiencia, el poco tiempo que llevo en trabajando, ¿no? Al final, que bueno, es verdad que el mundo de la música se ve igual que de repente hay muchísimas mujeres, bueno, como que parece que está muy igualado, como que parece que igual está mejorando, pero en realidad yo, la experiencia que he tenido es verdad que yo a mí me va muy bien y estoy muy contenta, pero cada vez que voy a un estudio de grabación o cada vez que voy a un plató de lo que sea o a dar cualquier cosa, el mundo o a la discográfica mismo, el edificio, las empresas de Universal, todos son, o sea, los jefes y los productores y todo, absolutamente todos son hombres. Y claro, yo nunca en mi vida he ido a un estudio de grabación, que al final llevo un par de años en esto, que no es nada, pero nunca he ido a un estudio de grabación y me he encontrado una mujer en la mesa de mezclas, ni me he encontrado una mujer grabando los instrumentos de las canciones que salen en el disco. Es como que no hay ni una sola mujer en... De verdad que no he visto ni una, o sea, que no es que haya visto una, no he visto absolutamente ninguna. Entonces, claro, es verdad que yo me sentía un poco como... ¿Qué hago aquí? No sé. Pero sí, además me acuerdo también una cena que tuve cuando yo acababa de salir de Operación Triunfo y todo, una cena que tuve como con los jefes de Universal, que vinieron todos los jefes como con sus mujeres, y yo me acuerdo de estar en la mesa sentada y todos los jefes como hablando como, oh, no sé qué, como, ¿sabes?, con esta actitud de macho. Y las mujeres como medio así, como al lado de cada marido, de su marido, y como que yo me quedé flipando de que yo pensaba que esto hoy en día no existía, ¿sabes? No. O sea, y yo me quedé flipando y lo vi como tan cerca que dije, Dios... O sea, no me lo imaginaba, no me imaginaba que iba a estar así de mal, sobre todo el mundo de dentro de la música, que al final es el que yo puedo tener algo de información. Entonces, me gustaría decirlo y como que... Y aparte también la mujer está también sigue estando vinculadísima con la imagen y todo, al final yo también lo he vivido, yo qué sé, cada vez que me sacaban fotos... Siempre salía, yo qué sé, tenía el forro levantado de un vestido y en la cuore ponía, uff, con mi plan esto. Y claro, y eso con un hombre no pasa. Y bueno, eso es algo obvio que está pasando, pero es que es verdad.
Y no sé, es algo que está muchísimo peor de lo que yo antes de estar, cuando iba al colegio, que era un par de años, que yo pensaba, bueno, ya está, igual está mejorando, todavía queda un montón. Pero ahora viviéndolo es como que está muchísimo peor de lo que yo pensaba hace unos años. Esto que cuentas de la socialización nos pasa a todas. O sea, otra cosa es en el mundo profesional hay una cierta distancia, una forma de colocar, bueno, pues si es jefa, es jefa. Pero las cenas son las cenas, las cervezas son las cervezas y ahí sigue siendo la culturilla masculina la que domina. Perdón, y luego también, es que me acabo de acordar, perdón. Es que ya os digo que no me he preparado absolutamente nada. Pero sí que es verdad, por ejemplo, en cuando cada vez que hablan de, yo qué sé, mis compañeros de Operación Triunfo, por ejemplo, que es ahora con los que me puedo, o bueno, en general en la industria musical de España, cada vez que se refieren igual a mí en una revista o lo que sea, en un titular, ponen la cantante Amaya Romero, que al final es lo que soy. Pero si es un hombre, igual ser el compositor o el cantautor. Es como que nunca se dice que al final yo he compuesto, he compuesto las canciones de mi disco y claro, y solo se me está llamando como cantante, que es verdad que soy cantante, pero también he compuesto y también he colaborado en la producción del disco y muchísimas mujeres de la industria que igual ni nosotros los sabemos que están colaborando en la producción y están produciéndose ellas mismas y al final eso no se dice porque solo las nombran como cantantes. Entonces eso también lo he vivido como... Entonces por eso puedo hablar de esto. Sí, gracias. Gracias. Lo terrible del caso es que incluso en las profesiones muy feminizadas la estructura, la jerarquía es... se repite sistemáticamente, es decir, incluso en una profesión como la enfermería, que ha sido eminentemente femenina, y cito la enfermería a propósito, en cuanto han empezado los hombres a entrar como enfermeros, se han hecho con los puestos de liderazgo en los hospitales. Y eso es algo que bueno, es terrible, porque muchas enfermeras que llevaban mucho más tiempo que ellos dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Es algo que hay que decirlo al menos, porque mucha gente o no le interesa saberlo o no lo sabe directamente. Y yo creo que es algo que se tiene que saber y se tiene que decir y sobre todo luchar contra ello, porque las mujeres, estoy segura, iba a decir que mandamos bien, eso le hace mucha gracia a mucha gente, entonces voy a decir que lideramos muy bien, porque estoy segura que lideramos muy bien, de una manera diferente, seguro, y cuidando mucho más a la gente que está por debajo, seguro. Entonces yo quiero que haya muchas mujeres líderes, pero vamos, muchas. Me da muchísimo corte intervenir. Salvo para preguntar dónde se hace una intervención de cambio de sexo. No hace falta tu edad. No, creo que tenemos que cerrar para continuar con el programa. Creo que tienen aquí escondido un piano para ti, un momentín, ¿no? De hecho, hay mucha gente que ha venido a eso. Pero por lo menos se han llevado un buen mensaje. Se han llevado, yo creo, que ha merecido la pena. Entonces, pues nada, oye, en nombre de la universidad y como parte de la organización, quiero agradeceros muchísimo la participación y esta estupenda charla que hemos tenido y continuamos con los actos para ir hacia el final de la celebración del 25 aniversario de este magnífico edificio. Muchas gracias a todos y a vosotras.